Sentir es el secreto. Neville Goddard. El mundo y todo lo que está dentro de él es la conciencia condicionada del hombre puesta en evidencia. La conciencia es la causa, así como la sustancia del mundo entero. Por lo tanto, es la conciencia lo que debemos cambiar si queremos descubrir el secreto de la creación. El conocimiento de la ley de la conciencia y el método de funcionamiento de esta ley te permitirá lograr todo lo que deseas en la vida. Armado con un conocimiento práctico de esta ley, se puede construir y mantener un mundo ideal. La conciencia es la única realidad, y no en sentido figurado, sino verdaderamente. Para que quede más claro, podemos asemejar esta realidad a un arroyo que se divide en dos partes, el consciente y el subconsciente. Con el fin de operar de manera inteligente la ley de la conciencia, es necesario comprender la relación entre el consciente y el subconsciente. El consciente es personal y selectivo. El subconsciente es impersonal y no selectivo. El consciente es el reino del efecto y el subconsciente es el reino de la causa. Estos dos aspectos son las divisiones masculinas y femeninas de la conciencia. El consciente es masculino, el subconsciente es femenino. El consciente genera ideas e impresiona estas ideas en el subconsciente. El subconsciente recibe las ideas y les da forma y expresión a ellas. Por esta ley, primero se concibe una idea y luego se impresiona la idea concebida en el subconsciente. Todas las cosas evolucionan de la conciencia y sin esta secuencia nada ha sido hecho que no se haya hecho. El consciente impresiona al subconsciente mientras que el subconsciente expresa todo lo que se ha impresionado sobre él. El subconsciente no origina ideas, pero acepta como verdad lo que la mente consciente siente como verdadero, y de un modo conocido solo por él mismo, manifiesta las ideas aceptadas. Por lo tanto, a través de su poder de imaginar y de sentir, y de la libertad para elegir la idea que sostendrá, el hombre tiene el control sobre la creación. El control del subconsciente se logra mediante el control de sus ideas y sentimientos. El mecanismo de la creación está escondido en lo más profundo del subconsciente, el aspecto femenino o matriz de la creación. El subconsciente trasciende la razón y es independiente de la inducción. Contempla un sentimiento como un hecho que ya existe dentro de sí mismo y en este supuesto procede a darle expresión. El proceso creativo comienza como una idea y su ciclo sigue su curso como un sentimiento y termina en la voluntad de actuar. Las ideas son impresionadas en el subconsciente a través de los sentimientos. Ninguna idea puede ser impresa en el subconsciente hasta que se siente, pero una vez sentida, ya sea buena, mala o indiferente, debe ser expresada. El sentimiento es el único medio a través del cual las ideas se transmiten al subconsciente. Por lo tanto, el hombre, que no controla sus sentimientos, puede fácilmente impresionar al subconsciente con estados no deseados. El control de los sentimientos no significa restricción o supresión de sus sentimientos, sino más bien la disciplina de uno mismo para imaginar y sostener solo sentimientos que contribuyen a su felicidad. El control de los sentimientos es muy importante para una vida plena y feliz. Nunca albergues un sentimiento indeseable, ni pienses algo malo en alguna forma o modo. No insistas en la imperfección de ti mismo o de los demás. Hacerlo es impresionar el subconsciente con estas limitaciones. Lo que no quieres que te hagan a ti, no sientas que se ha hecho para ti o para otro. Esta es toda la ley de una vida plena y feliz. Todo lo demás es comentario. Cada sentimiento hace una impresión subconsciente. Y a menos que sea contrarrestado con un sentimiento más fuerte de una naturaleza opuesta, debe ser expresado. El que sea más dominante de los dos sentimientos es el que se expresará. Yo estoy sano. Es un sentimiento más fuerte que yo estaré sano. Sentir seré es confesar no soy. Yo soy es más poderoso que yo no soy. Lo que sientes que eres siempre domina lo que sientes que te gustaría ser. Por lo tanto, para ser manifestado, el deseo debe ser sentido como un estado que es en lugar de un estado que no es. El sentimiento procede de la manifestación y es la base sobre la cual descansa toda manifestación. Ten cuidado con tus estados de ánimos y sentimientos,
porque hay una conexión ininterrumpida entre tus sentimientos y tu mundo visible. El cuerpo es un filtro emocional y lleva las huellas inconfundibles de tus emociones predominantes. Las alteraciones emocionales, especialmente las emociones reprimidas, son las causas de todas las enfermedades. Sentir intensamente algo sin decirlo o expresar ese sentimiento es el comienzo del malestar. Mal estar en cuerpo y entorno. No albergues sentimientos de arrepentimiento o fracaso. La frustración o desvío de tus objetivos resultan en malestar. Piensa con sentimiento únicamente en el estado que deseas manifestar. Sentir la realidad del estado deseado, vivir y actuar sobre esa convicción es la forma de todos los aparentes milagros. Todos los cambios de expresión son provocados por un cambio de sentimiento. Un cambio de sentimiento es un cambio de destino. Toda la creación se produce en el dominio del subconsciente. Lo que debes adquirir entonces es un control reflexivo del funcionamiento del subconsciente. Es decir, el control de tus ideas y sentimientos. Casualidad o accidente no son los responsables de las cosas que te suceden, ni es destino predeterminado el autor de tu suerte o desgracia. Tus impresiones subconscientes determinan las condiciones de tu mundo. El subconsciente no es selectivo, es impersonal y no hace diferencias de personas. El subconsciente no tiene que ver con la verdad o la falsedad de tu sentimiento. Siempre acepta como verdad lo que siente como verdad. El sentimiento es el dictamen al subconsciente de lo que se declaró como verdad. Debido a esta cualidad del subconsciente, no hay nada imposible para el hombre. Lo que la mente del hombre puede concebir y sentir como verdadero, el subconsciente puede y debe expresar. Tus sentimientos crean el patrón a partir del cual el mundo es moldeado y un cambio de sentimiento es un cambio de patrón. El subconsciente nunca falla en expresar lo que se impresiona en él. En el momento que recibe una impresión, comienza a trabajar en las formas de su expresión. Acepta el sentimiento impreso en él, tu sentimiento, como un hecho que existe dentro de sí mismo y de inmediato se pone a producir en el mundo externo u objetivo la semejanza exacta de ese sentimiento. El subconsciente nunca altera las creencias aceptadas del hombre. Las expresa hasta el último detalle, ya sean o no beneficiosas. Para impresionar al subconsciente con el estado deseado, debes asumir el sentimiento que sería tuyo si ya hubieras realizado tu deseo. Al definir tu objetivo, debes estar preocupado solamente del objetivo en sí. La forma de expresión o las dificultades que encierran no han de ser consideradas por ti. Pensar con sentimiento en cualquier estado impresiona al subconsciente. Por lo tanto, si tú piensas en las dificultades, obstáculos o demoras, el subconsciente, por su propia naturaleza no selectiva, acepta el sentimiento de dificultades y obstáculos como requerimiento y procede a producirlo en un mundo exterior. El subconsciente es la matriz de la creación. Recibe la idea en sí misma a través de los sentimientos del hombre. Nunca cambia la idea recibida, siempre le da forma. Por lo tanto, el subconsciente refleja la idea, imagen y semejanza del sentimiento recibido. Sentir un estado como desesperanza o imposible es impresionar al subconsciente con la idea de fracaso. Ya que el subconsciente sirve fielmente al hombre, debe inferirse que la relación es la de un sirviente a un maestro como concebido en la antigüedad. Los antiguos profetas lo llamaron el esclavo o el sirviente del hombre. San Pablo lo personificó como mujer, dijo, la mujer debe estar sujeta al hombre en todo. Efesios 5:24. El subconsciente sirve al hombre fielmente de forma a sus sentimientos. Sin embargo, el subconsciente tiene una aversión clara por la exigencia y responde a la persuasión en lugar de a la orden, y en consecuencia se asemeja a la amada esposa más que al siervo. El marido es la cabeza de la esposa. Efesios 5:23. Esto puede no ser cierto para el hombre y la mujer en su relación terrenal, pero es cierto en el consciente y el subconsciente, a los aspectos masculinos y femeninos de la conciencia. El misterio al cual Pablo hace referencia cuando escribió, este es un gran misterio, el que ama a su mujer se ama a sí mismo, y los dos serán una sola carne. Esto no es más que el misterio de la conciencia. La conciencia es realmente una e indivisible,
pero por el bien de la creación parece estar dividida en dos. El consciente, objetivo o aspecto masculino es verdaderamente la cabeza y domina el subconsciente, subjetivo u aspecto femenino. Sin embargo, este liderazgo no es el del tirano, sino del amante. Así que, al asumir el sentimiento que sería tuyo, si estuvieras en posesión de tu objetivo, el subconsciente es movido para construir la semejanza exacta de tu asunción. Tus deseos no son aceptados en el subconsciente hasta que asumen el sentimiento de su realidad. Pero solo a través del sentimiento una idea es aceptada en el subconsciente y solo a través de esta aceptación subconsciente es siempre expresada. Es más fácil atribuir tus sentimientos a los acontecimientos del mundo que admitir que las condiciones del mundo reflejan tus sentimientos. Sin embargo, es eternamente cierto que el exterior refleja el interior, como es adentro, es afuera. Un hombre no puede recibir nada menos que le sea dado del cielo. Juan 3:27. Y el reino de los cielos está dentro de ustedes. Lucas 17:21. Nada viene desde afuera. Todas las cosas vienen desde adentro, del subconsciente. Es imposible para ti ver otra cosa que no sea el contenido de tu conciencia. Tu mundo es en cada detalle tu conciencia evidenciada. Los estados objetivos dan testimonio de las impresiones subconscientes. Un cambio de impresión resulta en un cambio de expresión. El subconsciente acepta como verdad lo que sientes como verdad. Y porque la creación es el resultado de las impresiones subconscientes, tú, por tus sentimientos, determinas la creación. Tú ya eres lo que quieres ser, y tu negativa a creerlo es la única razón por la cual no lo ves. Buscar en el exterior lo que no sientes que eres es buscar en vano, porque nunca encontramos lo que queremos, encontramos solo lo que somos. En resumen, tú expresas y tienes solo lo que eres consciente de ser o poseer. Al que tiene, se le dará más. Mateo 13:12, Lucas 8:18, Marcos 4:25. Negar la evidencia de los sentidos y apropiarse del sentimiento del deseo cumplido es el camino a la realización de tu deseo. El dominio del autocontrol de tus pensamientos y sentimientos es tu mayor logro. No obstante, debes alcanzar perfecto dominio de ti mismo y que a pesar de las apariencias, sientas todo lo que quieras sentir, utilizar el sueño y la oración como ayuda en la realización de tus estados deseados. Estas son las dos puertas de entrada al subconsciente. Capítulo 2. El sueño. El sueño, la vida que ocupa un tercio de nuestra estancia en la Tierra, es la puerta natural al subconsciente. Entonces, es el sueño de lo que nos ocuparemos ahora. Los dos tercios conscientes de nuestra vida en la Tierra son medibles por el grado de atención que le damos al sueño. Nuestro entendimiento y deleite en lo que el sueño tiene que otorgar hará que, noche tras noche, nos pongamos en camino a él, como si estuviéramos manteniendo una cita con un amante. En un sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala sus instrucciones. Job 33. Es en el sueño y en la oración, un estado parecido al sueño, que el hombre entra en el subconsciente para hacer sus impresiones y recibir sus instrucciones. En estos estados de consciente y el subconsciente se unen creativamente. El hombre y la mujer se convierten en una sola carne. El sueño es el momento en el cual el hombre o mente consciente se vuelve desde el mundo de los sentidos para ver a su amante o subconsciente. El subconsciente, a diferencia de la mujer en el mundo, que se casa con su marido para cambiarlo, no tiene ningún deseo de cambiar al consciente. El estado de vigilia lo ama tal como es y reproduce fielmente su parecido en el mundo externo de la forma. Las condiciones y los acontecimientos de tu vida son tus hijos formados a partir de los moldes de las impresiones subconscientes en el sueño.
están hechas a imagen y semejanza del sentimiento más íntimo que puedas mostrarte a ti mismo. Como es en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10, Lucas 11:2. Como es en el subconsciente, así también en la tierra. Lo que tienes en la conciencia cuando vas a dormir es la medida de tu expresión en los estados de vigilia, 2/3 de tu vida en la tierra. Nada te impide realizar tu objetivo, excepto tu fracaso en sentir que ya eres lo que quieres ser o que ya estás en posesión de la cosa deseada. Tu subconsciente le da forma a tu deseo solo cuando sientes tu deseo ya cumplido. La inconsciencia del sueño es el estado normal del subconsciente, debido a que todas las cosas vienen desde tu interior y tu concepción de ti mismo determina lo que viene. Debieras sentir siempre el deseo cumplido antes de quedarte dormido. Nunca atraes desde las profundidades de ti mismo lo que quieres. Siempre atraes lo que eres. Y eres lo que sientes que eres. Y así también lo que sientes como verdadero de los demás. Para ser manifestado entonces, el deseo debe ser resuelto en el sentimiento de ser o tener o presenciar el estado buscado. Esto se logra asumiendo el sentimiento del deseo cumplido, el sentimiento que se produce en respuesta a la pregunta, ¿cómo me sentiría si realizara mi deseo? Ese es el sentimiento que debes monopolizar e inmovilizar tu atención mientras te relajas en el sueño. Debes estar en la conciencia de ser o tener lo que quieres ser o tener antes de quedarte dormido. Una vez dormido, el hombre no tiene libertad de elección. Todo su sueño está dominado por su último concepto de vigilia de ser. Por lo tanto, ello se desprende que siempre debes asumir la sensación de logro y satisfacción antes de dormir. Vengan ante mí con el canto y la acción de gracias. Salmo 95:2. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Salmo 104. Tu estado de ánimo antes de dormir define tu estado de conciencia al entrar en la presencia de tu amante eterno, el subconsciente. Él te ve exactamente como sientes que eres. Si mientras te preparas para el sueño asumes y mantienes la conciencia de éxito, sintiendo yo soy exitoso, entonces debes tener éxito. Acuéstate de espalda con la cabeza al mismo nivel de tu cuerpo. Siente como si ya estuvieras en posesión de tu deseo y tranquilamente relájate en la inconsciencia. El que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. Salmo 121, 4. Él da su amado aún mientras duerme. Salmo 127, 2. El subconsciente nunca duerme. El sueño es la puerta por la que el consciente, la mente despierta, pasa a ser creativamente unida al subconsciente. El sueño oculta el acto creativo mientras que el mundo objetivo lo revela. En el sueño, el hombre impresiona al subconsciente con su concepción de sí mismo. Qué hermosa descripción de este romance del consciente y el subconsciente es la que se dijo en el Cantar de Salomón. Por la noche en mi cama busqué al que ama mi alma. Encontré a quien ama mi alma. Lo abracé y no lo dejé ir, hasta que lo llevé a la casa de mi madre y dentro de la recámara de la que me concibió. Preparándote para dormir, siéntete a ti mismo en el estado del deseo realizado y luego relájate en la inconsciencia. Tu deseo realizado es el que buscas. Por la noche en tu cama busca el sentimiento del deseo cumplido que llevarás contigo a la recámara de la que te concibió. En el sueño o en el subconsciente que le dio forma, este deseo también será expresado. Esta es la manera de descubrir y llevar a cabo tus deseos en el subconsciente. Siéntete en el estado de tu deseo realizado y tranquilamente quédate dormido. Noche tras noche, debieras asumir el sentimiento de ser, tener y presenciar aquello que buscas ser, poseer y ver manifestado. Nunca vayas a dormir sintiéndote desalentado o insatisfecho. Nunca te duermas en la conciencia del fracaso. Tu subconsciente, cuyo estado natural es el sueño, te ve como tú crees que eres. Y ya sea bueno o malo o indiferente,
El subconsciente fielmente encarnará tu creencia. Como te sientas, así será la impresión que harás. Y ella, la amante perfecta, dará forma a estas impresiones y creará las imágenes como los hijos de su amado. Tú eres toda justa, mi amor. No hay mancha en ti. Canción de Salomón 4:7. Es la actitud mental que se debe adoptar antes de dormir. Descarta las apariencias y siente que las cosas son como deseas que sean, porque él llama las cosas que no son vistas como si lo fueran y las no vistas como vistas. Romanos 4:17. Asumir el sentimiento de satisfacción es llamar a las condiciones a que sean y que reflejarán satisfacción. Las señales siguen, no preceden. La prueba de lo que eres seguirá la conciencia de lo que eres, no lo precederá. Eres un soñador eterno, soñando sueños no eternos. Tus sueños toman forma cuando asumes el sentimiento de su realidad. No te limites al pasado. Sabiendo que nada es imposible para la conciencia, comienza a imaginar estados más allá de las experiencias del pasado. Lo que sea que la mente del hombre puede imaginar, el hombre puede realizar. Todos los estados objetivos visibles fueron primero estados subjetivos invisibles. Y los hiciste visibles al asumir el sentimiento de su realidad. El proceso creativo es primero imaginar y luego creer en el estado imaginado. Siempre imagina y espera lo mejor. El mundo no puede cambiar a menos que cambies tu concepto de él. Como es adentro, es afuera. Las naciones y también las personas son solo lo que tú crees que ellos son. No importa cuál sea el problema, no importa dónde está, no importa a quiénes involucra. Tú no tienes a nadie a quien cambiar, excepto a ti mismo. Y no tienes ni oponente ni ayudante para atraer el cambio dentro de ti mismo. No tienes nada que hacer excepto convencerte a ti mismo de la realidad del estado deseado. Los resultados seguirán para confirmar el cambio de creencia. Tan pronto tengas éxito en convencerte a ti mismo de la realidad del estado deseado, los resultados seguirán para confirmar el cambio de tu creencia. Nunca le sugieras a otro el estado que desearías verlo expresar, sino en cambio, convéncete a ti mismo ya que es aquello que deseas que él sea. La realización de tu deseo es lograda al asumir el sentimiento del deseo cumplido. No puedes fallar a menos que falles en convencerte de la realidad de tu deseo. Un cambio de creencia es confirmado por un cambio de expresión. Cada noche, cuando caigas en el sueño, siéntete satisfecho y sin mancha. Tu amante subjetiva siempre crea el mundo objetivo a imagen y semejanza de tu concepto de él, el concepto definido por tus sentimientos. Las dos terceras partes de vigilia de tu vida en la tierra corroboran o dan testimonio de tus impresiones subconscientes. La acción y los eventos del día son los efectos, no son causas. El libre albedrío es solo la libertad de la elección. Escoge hoy a quién vas a servir. Josué 24:15. Es tu libertad de elegir el estado de ánimo que asumirás, pero la expresión del estado de ánimo es el secreto del subconsciente. El subconsciente recibe impresiones solo a través de los sentimientos del hombre y de un modo conocido solo por sí mismo. Da estas impresiones forma y expresión. Las acciones del hombre están determinadas por sus impresiones subconscientes. Su ilusión del libre albedrío, su creencia en la libertad de acción, no es más que la ignorancia de las causas que le hacen actuar. Él se cree libre porque se ha olvidado del vínculo entre él y el evento. El hombre despierto está bajo la obligación de expresar sus impresiones subconscientes. Si en el pasado él, irreflexivamente, hizo impresiones en sí mismo, entonces déjenle comenzar a cambiar sus pensamientos y sentimientos, porque solo cuando lo haga cambiará su mundo. No pierdas ni un momento en arrepentimientos. Pensar con sentimientos en los errores del pasado es volver a infectarse. Deja que los muertos entierren a los muertos. Mateo 8:22. Lucas 9:60. Voltea de las apariencias y asume el sentimiento que sería tuyo si fueras lo que deseas ser. Sentir un estado produce ese estado.
La parte que juegas en el escenario del mundo está determinada por tu concepto de ti mismo. Al sentir tu deseo cumplido y en silencio relajarte en el sueño, te pones en el rol de estrella protagónica para ser interpretado mañana en la Tierra. Y mientras duermes, estás ensayando y eres instruido en tu papel. La aceptación del final da automáticamente los medios para su realización. No te equivoques sobre esto. Si mientras te preparas para dormir, conscientemente no te sientes a ti mismo en el estado del deseo cumplido, entonces vas a llevar contigo a la recámara de aquella que te concibió la suma total de las reacciones y sentimientos del día, y durante el sueño se te indicará la manera en que se expresará mañana. Te levantarás creyendo que eres un agente libre, sin darte cuenta de que cada acción y evento del día está predeterminado por el concepto de ti mismo cuando te quedaste dormido. Tu única libertad entonces es tu libertad de reacción. Eres libre de elegir cómo te sientes y cómo reaccionas ante el drama del día, pero el drama, las acciones, eventos, circunstancias del día ya se han determinado. A menos que consciente y deliberadamente definas la actitud mental con la que te vas a dormir, inconscientemente vas a dormir en la actitud de la mente compuesta por todos los sentimientos y reacciones del día. Cada reacción deja una impresión subconsciente y a menos que sea contrarrestada por un sentimiento opuesto y más dominante, es la causa de la acción futura. Las ideas envueltas en sentimientos son acciones creativas. Utiliza tu derecho divino sabiamente. A través de tu capacidad de pensar y sentir, tienes dominio sobre toda la creación. Mientras estás despierto, eres un jardinero seleccionando semillas para tu jardín. Pero si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da abundante fruto. Juan 12:24. El concepto de ti mismo cuando concilias el sueño es la semilla que cae en el suelo del subconsciente. Caer dormido, sintiéndote satisfecho y feliz, atraerá condiciones y eventos que aparecerán en tu mundo y que confirmarán estas actitudes de la mente. El sueño es la puerta al cielo. Lo que tomas como sentimiento lo llevarás a cabo como condición, acción u objeto en el espacio. Así que duerme en el sentimiento del deseo cumplido.